Se prepara la comisión instaladora de la actual administración para apoyar al cabildo entrante para su primera sesión solemne de toma de protesta. El regidor Roberto Lan Carrera, uno de los tres integrantes de esta comisión, explicó sobre los preparativos para reunirse con la gente de la administración entrante. 79ª sesión ordinaria de cabildo, se nombró esta comisión instaladora que la integra en la primera regidora, la licenciada Margarita Vázquez Barrios, que la integra la quinta regidora, Jenny Secundina Canto Canto, y un servidor, Roberto Blancarrera, séptimo regidor. Esa comisión instaladora, lo que tiene el objeto para el cual se conforma, acorde con la ley de los municipios del estado de Quintana Roo, es para coordinar con el ayuntamiento entrante, con el cabildo entrante, por la sesión de instalación. Nosotros tenemos que mandarles, ya el ayuntamiento le informó a la presidenta electa de esta comisión, de que ya está integrada, e inclusive se tomó la decisión de que el enlace fuera la licenciada Margarita Vázquez. También se le mandó ya el número telefónico para contactarla, ¿no? De cualquier manera, nosotros vamos a enviar un documento. Nosotros también por ley tenemos que cumplir con un documento en donde también les solicitamos coordinación para esta reunión de trabajo y poder así llegar a una fecha concreta. Olan Carrera dijo que tienen la instrucción de apoyar al nuevo cabildo para la organización de la próxima sesión instaladora. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Se viene dando cada vez que hay un cargo, un cambio de ayuntamiento, ¿no? El objetivo central es que ellos deben traer un formato, obviamente acorde con lo que marca la ley, para la primera sesión solemne donde se instala el cabildo, ¿no? Entonces, nosotros como cabildo saliente, pues tenemos que ser facilitadores en todo lo que podamos para que esta sesión se lleve a cabo conforme a lo que ellos soliciten. Básicamente es eso, es un enlace, ¿no? Es un enlace. Ellos traerán su propuesta y nosotros les vamos a comentar y a decir pues todo lo que está a disposición de ellos, que prácticamente pues es lo que tiene el municipio, ¿no? En cuanto a logística, personal, hay materiales con los que se cuenta en la oficialía mayor. El regidor dijo al final que ese tipo de acciones demuestran la buena colaboración y disposición para facilitar la entrada a la nueva administración. Bueno, yo creo que esto es una cuestión muy sana, ¿no? O sea, ya no estamos en... No tenemos por qué tocar temas de campaña, ¿no? ni de preferencias políticas. Aquí el asunto son de instituciones, ¿no? Aquí un cabildo sale. Acuérdate que este cabildo también de alguna forma es plural, porque no está conformado por un solo partido, también tiene representantes de tres partidos de oposición, ¿no? Entonces, pues hay disponibilidad. Con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.